amigos y amigas de Salud Bienestar. Les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Recuerda, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy quiero hablarles, hoy quiero retarte a cambiar. Hoy quiero dejarte un gran reto. Hoy voy a continuar con esa lista de los 5 errores que cometemos las mujeres y que a los hombres no les agradan. Hoy quiero retarte para que seas esa esposa y esa ayuda idónea y que seas una mujer que edifique tu casa y no la destruyas con tus propias manos. Hay un proverbio que me encanta, es Proverbios 14:1. Nos dice, la mujer sabia edifica, la necia con sus manos la derriba. Esta es una invitación para ti, a ser una mujer sabia, a ser una mujer que esté dispuesta a cambiar, a ser una mejor de sí, versión de sí misma, a dejar de querer tener la razón para cuidar la relación. Hoy voy a compartirles otros 5 puntos de esa lista que he venido tratando con ustedes en otro programa, y uno de esos puntos es la siguiente: a él no le agrada cuando descargas tu día sobre él tan pronto entra por la casa. ¿Sí? Les comparto algo que he escuchado de muchos hombres que a lo largo, digamos, de esta experiencia, estar trabajando con parejas, me dicen, tengo miedo de llegar a mi casa. Tengo miedo porque sé que mi esposa en este momento es como una fiera. Hay otros que me dicen, ya no tengo motivación de ir a casa tan temprano. No quiero encontrarme con ella y con sus problemas suficientes con los que tengo en el trabajo. Con ello basta. Ya no resisto la quejumbradera. Todo el día la escucho con problemas y yo estoy escuchando todos los días problemas en mi trabajo. Quisiera llegar a la casa y estar en paz. Mi esposo solía decirme, incluso cuando se fue de casa, yo solo quiero y busco la paz. Eso es lo que buscan todos los hombres. Los hombres quieren llegar a su casa y que sea un refugio de paz. Es como el espacio, es como su cueva, después de dejar el mundo donde hay mucha problemática. Incluso imaginemos que tienen el trabajo más confortable, pero solamente el tráfico en una ciudad tan grande como la que vivo en Bogotá es suficiente para decir yo quiero llegar a casa y refugiarme y estar en paz. Quiero hacerles énfasis en algo que tal vez en otro momento lo he hecho. A veces no es suficiente y repite la dosis, abrázalo cuando llega. Apapáchalo, sí, abrázalo de corazón a corazón. Tíratele encima. Literal eso, mi esposo es súper alto y yo hacía eso. Me le tiraba encima literalmente, como si fuera una niña. A él le encantaba cogerme, sé que llegaba cansado, pero lo hacía reír. Además, como soy extrovertida, pues lo hacía reír. Salúdalo con un beso, acarícialo, consiéntelo. Dedícale un tiempo para él y solo exclusivamente para él. Si tienes hijos, vuélvelos tú alcahuetas y dile, este espacio es para papá, para apapacharlo, para hacerlo sentir el rey de la casa, que ha llegado el hombre más importante de la casa. Ofrécele palabras de aliento, dile que te ha hecho falta, pregúntale cómo está. Esa pregunta es clave, porque el cómo se siente y cómo está son preguntas termómetro para saber si es oportuno comentarle lo que ha sucedido en el día en tu casa con tus hijos. Si él te dice, estoy cansado, me siento cargado, me siento mal, pues no es el momento de hablarle. Aunque sean cosas importantes de tus hijos, esperas que él esté más relajado y le hablas de tus hijos. Yo siempre te invitaré, mujer, a que saques la oportunidad y el espacio en casa para que escriba lo que vas a decir. Cuando descargamos en un papel lo que vamos a decir, probablemente cuando lo hablaremos con nuestro esposo, lo hablaremos de una manera distinta. Prueba esa técnica
y te sorprenderás que cambia la actitud tuya para tu esposo, porque ya has descargado en el papel. Segunda, le desagrada que cuando esperes, que tú esperes que él sea igual a tu amiga, a tu mejor amiga. Y hago énfasis en el amiga. Las mujeres solemos hablar mucho y generalmente con nuestra amiga detallamos uno a uno nuestros sucesos. Lo necesitamos. Yo también tengo mi grupo de amigas. Tengo un grupo de amigas que son, las llamamos las princesas de Dios. Y hablamos mucho, y cuando hablamos, hablamos y nos descargamos y contamos todo lo que necesitamos la una con la otra. Somos cómplices, somos colegas. Recuerdo una que se llama Anita y ella me dice, coleguita, todas las cuatro nos reunimos y hablamos de lo que nos sucede. Eso lo hablamos con las amigas. Pero si yo cojo a mi esposo y pretendo que él sea como mi amiga y además me acompañe al centro comercial, solo a ver vitrinas porque quiero buscar algo, pero no sé lo que estoy buscando exactamente, pero quiero buscar algo, pues eso lo hacemos entre amigas. Incluso lo puedo hacer sola y me divierto, pero eso no le agrada a él. Él no puede ser como tu mejor amiga, él puede ser tu amigo. Y el amigo y los hombres son distintos a las mujeres. Entonces, en ese sentido, no le pidas que tardeen juntos para ir al salón de belleza. Yo te confieso, mi esposo me acompañaba, pero llevaba un libro y yo sabía que él estaba haciendo un acto de amor grande conmigo, acompañándome al salón. Cuando él se arregla sus uñas, porque él necesita un cuidado especial en sus pies, pues yo lo acompaño y es distinto, es su espacio. Pero lo hace para mí, él se siente que está literal tomándose un tiempo larguísimo, aunque ocupe el mismo espacio que él ocupó. ¿Por qué? Porque son cosas de niñas. Entonces las invito a que saquen un espacio dedicado solo a niñas, cositas de niñas. Y entonces se van con tus amigas a arreglarte las uñas, con tus hermanas, con tu mamá. Pero no pretendas que él sea como tus amigas. Aprécialo como hombre. Todos los hombres tienen características distintas. Y aprécialo en su masculinidad. No le pidas algo más allá de lo que él puede dar. Y entonces saquen un espacio para ir en pareja. Vas tú con tu esposo. Aprecia ese espacio que él te da. Hay otro aspecto que a él no le agrada. A él no le agrada que lo trates como un niño. Sí. Es muy común para un hombre, para tu esposo. Es un reto estar a la altura de tus expectativas. Créeme que él se esmera mucho en lograr estar a la altura de lo que tú deseas que él sea. Y se siente muchas veces frustrado de no lograrlo. Entonces tú, por ejemplo, le pones tareas que aunque para nosotras son normales, para él puede ser muy sofisticado. Por ejemplo, lavar la loza. Para nosotras eso es alguna tarea cotidiana, pero para un hombre es sofisticado. Y si haces una encuesta entre los hombres de tu casa, van a decir todos, no me agrada. Y tú se lo colocas como tarea porque tú dices, yo hice la cena y él que se dedique a lavar la loza. Pues te digo, amiga, no son tareas, no porque sean de género, sino porque a él no le agrada porque no tiene la habilidad de hacerlo. Probablemente identifica, vuélvete una estudiosa de él, qué se le facilita a él de las tareas en casa y son las que él se va a dedicar y se las asignas. ¿Sí? No busquemos algo que realmente lo vamos a llenar en una zona de dificultad y que él efectivamente lo va a trabajar como algo que le desagrada. Vamos a trabajar otro tema, que es el siguiente. A él le desagrada que tú desees y esperes que tú que él le lea la mente. Solemos hacerlo nosotras. Solemos entrar en unos juegos mentales donde solemos pensar en lo siguiente. Lo traigo aquí literalmente. Si realmente me amas, tú sabrías
que yo quiero, y puntos suspensivos, y enumera la lista. Entonces solemos pensar, si él me ama, él sabe que yo quisiera que me regalara tal cosa, pero no se lo dices y esperas que él te regale eso que tú has pensado. Si él me amara, él haría tal cosa, pero no se lo dices. Y entonces esperas que él lo adivine y lo haga. Hermosa que me escuchas, díselo. Díselo con todas las letras. ¿Por qué? Porque él simplemente no puede adivinar las cosas. Sí, él no es adivino. Tu marido no tiene bolita mágica. Háblale a tu marido. Si tú deseas algo, exprésalo. Si tú abandonas el que lea tu mente, vas a ir profundizando en la relación y en la comunicación, porque tu esposo no lee las mentes, pero él sí necesita que tú hables de lo que necesitas y sientas. Eso es intimar en la comunicación, y esa es mi invitación. Haz una lista de todo lo que necesitas y quieres, y le vas compartiendo una a una a tu esposo. Incluso guárdales en una cajita y lees, esposo, señor león, como yo le digo a mi esposo, como tú le dices, corazón, esta es la lista de lo que me gustaría que tú me regalaras. Y él va sacando una a una y te va complaciendo. La última que voy a hablarles, a él no le agrada que utilices el sexo como arma. No, la sexualidad, la intimidad es un don de Dios. No es tu arma, no es la cama tu arma, no es el campo de batalla. Es un don, por lo tanto, ambos lo necesitan. Fortalécelo, aprecia lo que él hace por ti, aprecia ese contacto mutuo. Y si tú quieres hablar con él algo que te desagrada, háblalo. Y no después de que tienen el sexo o cuando están en la intimidad. Utiliza ese momento para apreciarse mutuamente, para poder volverlo a mirar, para volverse a mirar a los ojos y para poderse recrear los dos mutuamente. El sexo no es un castigo, eso es un error femenino y es una tendencia que a lo largo de la historia de la humanidad se ha utilizado como herramienta, la sexualidad, pero es algo que le desagrada al hombre porque es un don y ambos lo necesitan. Solemos decir que el hombre necesita más la sexualidad que la mujer. No, ambos lo necesitan. Las necesidades son distintas. Para finalizar, recuerda, la sexualidad es algo sagrado. Hónralo y ámalo a través de la sexualidad. Recuerda, la palabra de Dios dice que la esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. No se nieguen el derecho mutuo de disponer el uno del otro con amor, no como una cosa. Recuerda, para poder nosotras hacer lo que a él le agrada, debemos disponer de alguien. Decirle a Dios que nos ayude en nuestra relación, que podamos hacer esa ayuda idónea para él, que podamos hacer precisamente lo que a él le agrada, como un acto de amor de nosotras para él. Recuerda, amiga, que todo lo que tú haces por tu relación matrimonial es para cuidar la bendición que es el matrimonio. Hoy quiero dejarles un desafío adicional, te reto a que empieces a orar por tu relación matrimonial y por tu esposo. Aquellas personas que ya hacen parte de los grupos de Lazos de Tres Hilos, a los cuales te puedes hacer contacto si me escribes al 320-809-6561, sabrán que hemos ido generando un hábito de orar permanentemente por nuestro esposo, de irnos retando en aspectos de oración. Estamos en este momento orando por la salud física, por cada una de las áreas de su cuerpo,
¿Por qué? Porque para nosotros no es tan fácil hacerlo, porque tenemos que renunciar a nuestras expectativas y deseos y anhelos. Y queremos, si queremos cambiar nuestra relación matrimonial, debemos aprender a aceptar a nuestro esposo como es. ¿Y por qué no hacer lo que a él le agrada? ¿Por qué no darnos cuenta que nuestra vida es una bendición y que hacer el amor hay que hacerlo permanentemente? Se construye el amor en pareja, no es algo que se hace en un instante, no es un acto de intimidad. Hacer el amor es el arte de traer a Dios a nuestra vida y dejar que Dios sea el centro de nuestra vida, porque Dios es el amor. Recuerda, una relación se construye en tres partes, son tres personas que hacen parte de ella: Dios, tú y tu cónyuge. Ese es el lazo de tres hilos. Un lazo de tres hilos unido no se rompe fácilmente. Si tu esposo se ha ido de casa, si te ha abandonado, sigue trabajando por la relación matrimonial. Aunque él te diga que quiere el divorcio, sigue trabajando junto a Dios. Recuerda, él contigo es un ejército. Empieza a trabajar en lo que alimenta la relación matrimonial. Es la mejor dieta que puedes seguir. En la dieta de restauración por tu matrimonio. Les recuerdo que me pueden escribir al 320-809-6561, hacer parte de Lazos de Tres Hilos, dejarte acompañar en esos momentos de crisis o en esos procesos de restauración matrimonial. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Acaba con los problemas, no con el matrimonio. Lo llevo en mi corazón y en mis oraciones. Un gran abrazo.